Queremos indicarle la unidad 419 de Cruz Roja, Delegación Coatepeque, en este momento ha atendido al niño Eduardo López Ferres, de 3 años de edad, quien lamentablemente en su vivienda, cuando se encontraba jugando con otro amiguito, otro familiar, pues se entraron a la cocina y lamentablemente movieron una olla que tenía agua hirviendo. Y pues él se la vació en el pecho. Aún no se sabe exactamente cómo fue el incidente, pero según la madre de familia, que ella se encontraba trabajando, lamentablemente recibió esta noticia y pues ya procedió a pedir el apoyo de Cruz Roja Guatemalteca para darle los primeros auxilios a su niñito, que como repetimos es Eduardo López Ferres, de 3 añitos de edad, quien reside en Lotificación Magnolia. Fue apoyado y luego trasladado a la urgencia del Hospital Nacional de Coatepeque, quien en este momento ya médicos de turno están apoyándole para que él pueda respirar mejor, ya que las quemaduras en el rostro son bastante graves.